Familia dominicana, señores, enfóquen a uno entero, de cuerpo entero, para que se vean los pantalones. Señores, para que... Yo me he vestido así, tú sabes, metálica, moderna, porque hoy tenemos al gran Custo Barcelona, bueno, a uno de los grandes diseñadores españoles que son marca mundial, eh, Custo Barcelona pero él se llama Custo Dalmau, junto a su hermano, creó esta marca hace ya 40 años y es famosa en el mundo entero. Ustedes recuerdan esas camisetas que usaban las chicas de Sex and the City, las de, a propósito, la serie Friends, Phoebe, que murió uno de los protagonistas. Pero bueno, y muchísimas otras celebridades alrededor del mundo. Hoy está con nosotros, también estará nuestro querido Leondi, como decía Edwin. Pero Edwin, te equivocaste presentando a Cándido, Edwin. Porque no es que por como si fuera un problema que la población dominicana está envejeciendo y no se mueren. Al revés, mientras más tiempo vive la gente, indica, son buenos indicativos, estamos mejorando nuestra calidad de vida, eso no es un problema. La cosa es que el promedio de edad en este país, que solía ser 19, 20 años, porque había mucha gente muy joven, Está aumentando vertiginosamente y el año que viene será de 29 años, ya este año es de 28. Vamos a hablar de ese tema, vamos a hablar de nuestra juventud y lo vamos a hacer con alguien que ha estudiado todos los fenómenos sociales de este país y del mundo. Es un sociólogo muy, muy bien... Eh, ¿Cómo podríamos decir? Es muy bien articulado, es una persona que articula cada palabra, cada conocimiento de una manera que tú solamente puedes escucharlo embebidamente, no puedes hacer otra cosa cuando él habla. Acaba de recibir un reconocimiento maravilloso porque él es miembro de Participación Ciudadana y anoche fue premiado con el reconocimiento de Voluntario del Año. Ustedes saben que... Casi todos los hombres y mujeres que trabajan en esa organización lo hacen sin fines de lucro, lo hacen voluntariamente por el bien de nuestra sociedad. Ayer cumplió 30 años PC, Participación Ciudadana, y nosotros queremos felicitar a todos sus miembros. Y lo vamos a hacer invitando a uno de los honoríficos más importantes, Cándido Mercedes, sociólogo de nuestro país y querido amigo, investigador, articulista, colaborador de este programa. Bienvenido. Wow. Él está. Él es un hombre muy humilde, pero sus conocimientos eh, son respetados, buscados, leídos por todos, eh, porque donde pone el ojo pone. ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que pasó? No. Eh, en la copa tuya de vino, porque tú pediste una copa para celebrar. No. Ah, sí, entendió. ya me lo pedí. Ah, tú estás muy tímido. ¿Qué pasó, Cándido? Bueno, 30 años de participación ciudadana, eh, rapidito, una ONG que, bueno, el capítulo dominicano de, de Transparencia Internacional, eh, que ha velado por el fortalecimiento de nuestra institucionalidad y democracia a lo largo de tantos años, el tiempo que han donado hombres y mujeres. Para precisamente hacer un trabajo que consolide todos esos eh, puntos importantes, sobre todo la institucionalidad, haciendo denuncias en momentos determinados, informes muy completos cuando son necesarios, participando de los cambios, de las renovaciones, eh, de lo que hoy no. Y no, cuando hablamos de cambio no es un asunto político, de los uh -huh. cambios, de las transformaciones que necesita una sociedad para poder competir a nivel mundial. Y tú has sido una ficha importante del trabajo del equipo. Eh, gracias por la invitación. Eh, sí, participación ciudadana, sin que yo sea chauvinista, eh, no he visto una organización en República Dominicana ni casi en el mundo con esa característica, donde cientos y cientos de hombres y mujeres trabajan voluntariamente. Hay sin gente que. Sin la gente no entiende, eso es gratis. Eso es lo que es importante decir, los... porque siempre dicen, cobran de, de no. los americanos para imponernos no, no. a Lo que pasa es que somos un movimiento social apartidista. Pero al mismo tiempo somos una ONG, porque necesitamos un mínimo para poderlo mantener en los proyectos que hacemos. ¿Qué hacemos? Concursamos. Si mañana la Unión Europea necesita un estudio sobre la violencia y la juventud, los miembros de PC participan en ese proyecto y ese dinero eh, con ese dinero es que se, se financia, se mantiene. Y necesita pero, apoyo. Pero de el dinero sociedad. voluntario, cuando tú ves el estado financiero, el dinero voluntario, es más alto en la auditoría que lo que genera, se generan en los proyectos. O sea, el trabajo de nosotros, llevado en términos cuantitativos a dinero, es, muy, es 70% más que el presupuesto financiero. ¿Y cuántas veces han puesto de sus propios bolsillos? No, eh, <laughs> todos los miembros de Participación Ciudadana donamos dinero mensual, anual, a... El proyecto. Por sí. eso es que hay gente, fíjate qué pasa, a partir del 1990 en el mundo vino la globalización, que fue la globalización económica. Pero la globalización económica, en vez de haber una globalización de la solidaridad humana, sí. se extinguió. Así el 1% es. más rico del mundo concentró la riqueza. Sigue siendo así. Era el 5%, pero con la globalización. Pero se rompió entonces la solidaridad y vino lo que se llama la exacerbación del individualismo. De tal manera que hay gente que no entiende que tú, trabajando en PC, lo hagas gratis. Y sí hay ciento y hombres. Pero si tú pisas callos, sus callos, que entonces, pisamos callos. Eh, eh, pisan callos de todos los gobiernos. De, de todos, todos de, los gobiernos. Así ha sido y, a lo largo de 30 años. Y así. Pero entonces, entonces tú estás siendo pagado. Por eh, este, en este momento, aquel o aquel. Pero por suerte, cumplimos ayer 30 años. Y hay cosas que tú tienes que dejarlas, porque el tiempo se encarga de poner cada cosa en su sí. justo lugar, en su justa dimensión. Ya nadie osa decir que somos de ningún partido. Nadie se atreve a decirlo, porque si lo dicen, tienen que bajar la cabeza. Porque la historia ha demostrado que no. Que lo que luchamos es por más y mejor democracia, por cero impunidad. Porque luchamos en contra de la corrupción y lo hemos hecho tan bien, María Cela, que somos representante del capítulo de República Dominicana, de representante de una de las organizaciones mundiales más prestigiosas, Transparencia Internacional. Y enhorabuena por ese reconocimiento. Gracias, Rándido, gracias, muy merecido. Gracias. Hace en el día de hoy fue publicado un artículo, un artículo muy interesante que a mí me sorprendió porque yo a la verdad que pensaba, cada vez que uno dice República Dominicana tiene una población muy joven, yo pienso 18, 19, 20, 21, pero este, este estudio que hizo ONE eh, de nuestra población en muchos sentidos eh, preocupa, porque ve, vemos que... Como pa ha pasado en otros países y en otros continentes, la población joven se va haciendo mayor cada vez. O sea, el promedio, cuando usted suma todas las edades de todo el mundo, ese promedio va subiendo. ¿Qué pasa? Va subiendo el promedio ese, pero también va subiendo el promedio de edad. ¿Qué pasa? Que son los jóvenes los que mantienen a los viejos después. Porque los viejos son los que cobran pensiones uh -huh, uh -huh. y los jóvenes son los que trabajan para cotizar. Y entonces, como pasa en Europa una población envejeciente. República Dominicana, ¿cómo está? Que siempre ha sido una población sí. tan joven donde la gente, las familias han tenido varios mm. hijos, etcétera Yo estoy pasando? feliz porque eso son informaciones sumamente positivas. Y no debemos de preocuparnos, sino de ocuparnos. Lo que nos están okay. diciendo, porque es una proyección, fíjense, eh, en los años 50, República Dominicana, la tasa de fecundidad era 7.6. Uh -huh. Es decir, promedio las mujeres tenían 7 muchachos. Hoy estamos hablando que la tasa promedio es de 2.5. La tasa de mortalidad. Está muy bien eso, eh. Esa, muy ¿Y quién bien. ¿Quién puede con más? La tasa de mortalidad, oiga, era 24.6 en los años 50. Uh -huh. ¿Eh? Hoy estamos hablando de que ha bajado significativamente a 6 por cada mil. ¿Eh? La tasa de natalidad era 24, eso ha bajado a 17 por cada mil. ¿Eh? Ahora bien, ¿qué está pasando? Hoy tenemos promedio de edad 28.80 y nos dicen que ahora en el 2024 va a 29. ser 29. ¿Qué significa eso? Que tenemos lo que se llama bono demográfico y la tendencia es que vayan menor niños, va a bajar menor menos la niñez, niños. Menos niños, pero vamos a tener más gente, bono demográfico en edad productiva y reproductiva. En consecuencia nosotros tenemos una tasa de sustitución. Maravillosa. Es decir, no vamos a crecer, pero vamos a mantener una población estable. Si sí, se mantiene así, sí, pero se mantiene estoy viendo, así. estaba viendo en el estudio que ha sido eh, las, los últimos años ha crecido mucho más rápido ese promedio de edad, ha aumentado Exacto. mucho más rápido que en el pero pasado. Pero eso es bueno. Pero hasta cuándo es bueno, porque por ejemplo en Europa tú lo tienes de cuarenta y tantos años. La, la tendencia y... es, suponte, hasta el 2070. Nosotros vamos a subir tasa de 65 años más a un 8%. Ahora la tenemos en 5. De 65 años o más. Muy pocas personas mayores. Exacto. En los años 50 apenas el informe te dice que habían 57.723. Pero también que las personas vivan más. Los jóvenes que nazcan menos niños, poco a poco, dos y medio, luego uno, uno y medio. Pero eso, eso las la nueva generación no están atende. pensando ni siquiera tener más que un hijo. Más un, pero en Europa pasa lo mismo. No, en Europa a veces. Hay <laughs> una regresión, ¿me uh -huh. Yo le decía a los españoles ahorita, pero ustedes tienen el gran problema en lo que se llama el tasa de reemplazo de sustitución de la pensión. ¿Quién va a mantener esa pensión si no van a haber seres humanos? Los inmigrantes son los que lo están haciendo <laughs> exacto, en Europa. Exacto. Entonces, República Dominicana, eso no es un problema. Ahora, ¿cuál es el problema para ocuparnos que nos está dando ese informe para cosas positivas? Tenemos que pensar, antes era el 2%, que era de 65 años más, los próximos años van a ser 8%. Entonces tú tienes que construir una sociedad que le vaya a responder a, a esa persona de esa edad. Mayores. Tú tienes que responder a esos jóvenes en términos del capital humano, que no lo estamos haciendo, ningún gobierno lo ha hecho. Mira, María Cero, nosotros hemos ido avanzando como sociedad. Ahora yo insisto, es como si fuera un edificio de 10 escalones. Hemos llegado al 5%. Vamos a ponernos de acuerdo de que hemos ido bien como sociedad, entre comillas. Uh -huh. Ahora, tú te preguntas, la esperanza de vida es 74 años. Con respeto a hace 30 años, hemos crecido 20. Eso es bueno. La esperanza de vida al nacer de los haitianos es 64. Pero Costa Rica es 80, Uruguay es 83, Chile es 81. ¿Y cómo es posible que nosotros, siendo la séptima economía de América Latina, tengamos 74? ¿Qué indica eh, eh, la esperanza de vida? En salud, ¿cuánto se invierte aquí en comparación con esos países? Exacto. ¿Cuánto estamos invirtiendo nosotros en salud en los últimos 20 años? 1.8, 1.9 y máximo 2, que fue el otro año. ¿Cuánto invierte en esos países? Costa Rica te está invirtiendo en salud 7.6. ¿Uruguay? Uruguay te está invirtiendo en salud 9.8. ¿Y los demás países? No te voy a decir Cuba, que 12, y en educación 11. Pero para que okay. te Entonces, educación, ese es otro tema. Nosotros tenemos el 4% que pero, tanto celebramos. Sí, pero ¿qué ocurre? Que la inversión en educación es 4, pero su aprobación por ley en el Congreso fue en el 97, y no fue sino 16 años después, que eso es un crimen, 16 años después que se ejecutó. Todos los países para el año 1997, ese era el boom, la ola, y los aplicaron, nosotros lo vimos aplicar en el 2013, 16 años después. ¿Qué otra cosa nos mantiene alejados de esa tasa de crecimiento económico al que, deberíamos, eh, que deberían ponernos a la par de esos otros países? Que debe ser sostenible, la inversión en capital humano, en salud, en educación. Mira, República Dominicana tiene una inversión de 9% en protección social, cuando tú buscas Costa Rica, países? 16, protección social, salud, educación, agua potable, alcantarillado, le lleva el doble Costa Rica. Entonces, ahí es que tenemos que vernos. Por ejemplo, los jóvenes tienen que ser preparados en términos de la construcción de un nuevo modelo económico. ¿A dónde se va todo ese dinero que refleja que somos la séptima economía? Todo ese dinero que se ingresa a República Dominicana, que se produce en República Dominicana, ¿a dónde va? Si somos la séptima economía y no estamos invirtiendo en la gente, en mejorar la calidad de vida de la gente, en la educación, en la salud y en todo lo que la gente necesita, ¿a dónde está yendo eso? Pregunto. Ese modelo cimentado por la élite política tenemos que irlo desmembrando, desarticulando. Porque creamos un modelo a través del presupuesto. Fíjate que ahora nosotros estamos pagando de intereses de deuda. Mm -hmm. Solo de intereses. 24%. Es decir por cada 100 pesos que genera la economía dominicana, tiene que pagar 24 pesos. ¿Se va en pago de intereses de deuda? Pero cuando tú sumas el saldo de la deuda, saldo de la deuda e intereses, amortización y capital, eso te llega a 50%. Entonces, esa, esa, esa séptima economía es relativa, porque yo puedo estar bollante, pero a veces de una deuda. gente te puede decir, eso es una especie de burbuja, porque entonces cada claro. gobierno tiene que, merced, a que tiene que pagar esa deuda y amortizarla, tiene entonces que reengancharse, y cada año nueva hay ayuda. un déficit de nueva deuda. Una pregunta antes de que terminemos. Hace poco vimos algo que se ve constantemente, pero nunca se había visto en una zona tan importante como nuestro país, que es la zona colonial, y en un espacio tan amplio, que fue ese despliegue de esa horda de jóvenes que no necesariamente, muchos jóvenes lo participaron por el CAN y se sorprendieron, pero habían otros que estaban haciendo desorden y que estaban cometiendo barbaridades, vandalizando las zonas, robando, bailando como locos. Y lo vemos en muchos barrios también mm -hmm. en esos momentos que nos representan todos los jóvenes dominicanos. Y aquí nosotros siempre insistimos que hay una cantidad de jóvenes que tienen que sortear todos los días toda clase de obstáculos para tener una vida normal, o sea, ir a la escuela, estudiar, tratar de ir a la universidad y mientras los otros están en mostrando, mira todo lo que yo tengo, mira lo que yo logro y yo no pierdo mi tiempo como tú dices que estudiando, para dónde tú vas, etcétera? Pero en fin, vimos eso y se ha creado una, como una controversia en que todo todos esto, esto, esos jóvenes son culpa de los políticos única y exclusivamente, culpa de los empresarios única y exclusivamente, de que todo el dinero... No piensa, se ha ido para otro lado y no para la educación, no para las oportunidades no. de trabajo, etcétera. Es, es multifactorial. La Eso que nosotros estamos viviendo sí. ahora, con estos jóvenes consumiendo drogas, eh, desacatándose de esa manera, no respetando autoridad, eh, con una mentalidad como que tienen el cerebro quemado, uh -huh. fundido. ¿Producto de qué es? No, mira. Porque eso eh, se ve en Estados Unidos, eso eh, se ve en todas partes. En el mundo entero. Lo que ocurre es que en República Dominicana, y es ahí que la élite política y empresarial no se ponen de acuerdo, nosotros tenemos que hacer un nuevo contrato social. Aquí hay una anomia social. Anomia, una desarticulación, una descomposición social, que se refleja, mira, el 46% de los hogares dominicanos es monoparental, dirigido por la, la mamá nada más. Pero la mamá está ausente. Totalmente. República Dominicana tiene el promedio de escolaridad en es sexto grado, donde un muchacho de sexto grado no sabe leer ni escribir. Cuando va por el párrafo 3, ya se le olvidó el la Educación. Hay un sistema educativo que no responde muy a la nueva deficiente. muy deficiente. Entonces, el eje transversal. Unas niñas, adolescentes, parientes. El 22% que no crían. de las niñas y adolescentes que ya no han tenido crían, hijos. No crían. Y que las los, abuelas no, ti no tienen vas ni, a sitio ni la capacidad de. De donde la una niña de 18 años ya tiene cuatro hijos de cuatro hombres distintos. Si la abuela crió a esa hija, ¿cómo va a criar los nietos? Entonces, es eh, una articulación de ponernos como sociedad el tipo de sociedad que queremos para responder a la nueva dinámica de la posmodernidad que la gente está viviendo entonces nosotros tenemos una crisis ni asumimos los valores de la modernidad del siglo XX uh -huh. el respeto la consideración la tolerancia la honradez la honestidad eh, eso se ha eliminado ah, eh, moral y cívica se fue de todas las escuelas la cultura de la civilidad en los hogares ya no se habla de eso eso es pasado eso es anticuado entonces, eso... Ahí quedó bien, atrás, obsoleto. Repensar el tipo de sociedad que queremos en el nuevo siglo XXI, en su década. De eso 2023. que vimos, ¿irá creciendo más? Eso se está dando no tan virulento como este, ese fin de semana, pero eso hay que investigarlo, porque acuérdate que nunca se había dado. ¿Qué de elementos al... hay ahí de manera objetiva sí. propiciaron todo aquello para que se diera? ¿Cómo es posible que... No había policía ni había nada. Había, pero. Pero nos respondieron. Desbo desbordados. Desbordados. No eh, esperaban eso. No esperaban eso. Entonces, todo eso hay que investigarlo. Ahora, de las manifestaciones de esos jóvenes, yo no te lo critico. Yo no porque creo que eso, eso es... haya sido eh, manejado y conducido por alguien o por un cerebro, dos cerebros. Eso se, se armó esa fiesta, se armó ese can y se le agregaron otros elementos que no lo vamos a mencionar, pero el desacato. Eh, eh, es... ay, es típico de ese tipo de Ma ambientes. María Cela toda asunta. Acuérdate que cuando tú estás en un ambiente así, hasta tú que eres tan seria. Pero tú no has visto cómo hacen los jóvenes con las giletes y cómo bailan. Sí, y cómo se remueven, pero eso ¿no? lo hacen ellos en la 42. Pero lo hacen en todos lados, no es eh, nada más ahí. Exacto, y entonces lo estamos viendo. Es una expresión contestataria a la marginalidad que, es que ustedes no lo están viendo sociológicamente. Okay, entonces la marginalidad es responsabilidad de quién. De, los, de actores, todos los dominicanos, no de gran parte de la élite política y empresarial Volvemos que a lo mismo. conducen a la sociedad. Y los políticos vienen de la marginalidad. La mayoría de los políticos en este país no te lo pierdas. Sí, pero sí han, ascendido, han ascendido económicamente y socialmente <risa> <en> <risa> <mercé a> la <laughs> Pero vienen de la marginalidad. La sociedad es un reflejo, nuestros políticos son un reflejo de la sociedad. Pero en la marginalidad no todo tiene la misma forma. Yo vengo de Villa Juana y yo estudié porque tuviste un hogar ah, donde te enseñaron unos valores entonces eso ahí es, lo, es donde ahí es que eso. tenemos que repensar entonces a la sociedad qué es lo que está pasando Exacto. Ahí? gracias Cándido por haber estado siempre. con nosotros siempre es interesante hablar de estos temas con alguien que conoce eh, todos los vericuetos de nuestras sociedades, de nuestros movimientos sociales. Y este es un movimiento social que nosotros deberíamos hablar sobre él constantemente, deberíamos preocuparnos, señores, hacia dónde va la República Dominicana, cuál será su futuro. Hacemos una pausa y cuando regresemos con nosotros, el gran diseñador Custo Dalmao viene con una representación de nuestra Miss Mundo Dominicana, el concurso y la fundación. De nuestras mis mundos, que están haciendo un trabajo extraordinario. Viene el actual mis mundo y viene el mister mundo también. Ya regresamos.